siendo una facultad en la cual convergen la carrera de educación y la carrera de comunicación, que son los dos grandes pilares por donde tiene que pasar el trabajo social en su conjunto, se hace más acuciante, más imperioso poder trabajar qué es lo que está pasando con las prácticas culturales en este momento. En este ciclo en particular elegimos la transmedia por una cuestión particular que tiene que ver con unir la investigación académica con la producción audiovisual. Cuando hablamos de estrategias en el desarrollo del transmedia, estamos hablando de estrategias no tan solo de contenido, sino de estrategias con el público. Con estos usuarios públicos que va a haber en distintas acciones que vamos a desarrollar y piezas que vamos a producir. Entonces, si nosotros no pensamos a nivel estratégico, es muy difícil después poder llevarlo. ¿Cómo es la secuencia lógica, narrativa, en el momento que arranca? Entonces, yo primero, no sé, arrancan las redes sociales, después se desarrolla el tema, la pieza central, que es la televisión, después eso va ligado con la web. ¿Cómo se van conectando y cómo se van remitiendo una con una? Entonces, yo tengo que tener estrategias de participación para cada uno y un diseño en la experiencia. A veces se piensa que narrativa transmedia es distribuir contenidos por distintos medios. Cuando se lo hace muy mal, se repiten los mismos contenidos. Cuando se lo hace mejor, no se repiten los mismos contenidos, sino que trata de utilizarse, como diría Jenkins, cada medio en función de su especificidad, y entonces lo que se intenta es aprovechar mejor cada medio para comunicar algo distinto. Me parece que es cada vez más importante hacer foco en esas escenas transmediales en las cuales los lectores, televidentes, oyentes circulan por diferentes soportes, poniendo en tensión lo que la industria de manera centralizada, editorializada, vertical, unívoca le propone y aquello que conversacionalmente facilita la lateralidad, la evasión. A veces la distracción y por lo tanto una cierta divergencia de lo troncal y ese cambio en los comportamientos sociales, en prácticas sociales, comportamientos que traen consecuencias aún inciertas, es imposible hoy poder apreciar lo que significa en términos más amplios que el consumo de contenidos culturales, también representa un cambio para la industria que tuvo que salir a enfrentar esas prácticas exacerbadas por la hiperconectividad. Javi entra en Facebook. Su amigo Andrés ha colgado un vídeo muy curioso. En un concierto de un famoso cantante, una chica se sube al escenario, coge un micro y empieza a cantar. Su voz es increíble. Cuando seguridad sube a por ella, se quita una zapatilla, la lanza y escapa entre la multitud. El vídeo fue subido a medianoche por un espectador. El vídeo es espectacular y muy gracioso. Javi lo comparte también 30 de sus amigos, algunos en Twitter. Uno de ellos, Ana, hace un fotomontaje con el lanzamiento de la zapatilla y crea un Tumblr. A las pocas horas hay 20 fotos imitándolo y el vídeo tiene 5.000 visitas. Paco lee en la Rolling Stone que el cantante quiere encontrar a la chica para hacer un dúo con ella. Y entra al Twitter oficial del cantante. Ha publicado una foto de la zapatilla diciendo que es su única pista. Es un modelo nunca antes visto. Firma con un hashtag, que en unas horas se convierte en trending topic. Pepe descubre un blog sobre zapatillas de diseño. No parecen estar a la venta. Le encantan. Y sube unos cuantos modelos a su Pinterest. Marta y Julia ven en la tele un resumen de Talent Shows. Se fijan en la reposición de un casting. A una chica de voz espectacular la humilla el jurado sin razón aparente. La chica comenta que es limpiadora y que ha trabajado mucho para poder llegar allí. Eso hace aumentar las burlas de los presentadores. Julia, que estuvo en el concierto del artista, identifica a la chica del casting. Es la chica misteriosa. Busca el vídeo del casting en YouTube y lo publica en Facebook. Mientras tanto, la discográfica del cantante sube el directo a Spotify y la canción con la espontánea se convierte en la más escuchada y número uno en iTunes. José, Fernando y 5 millones de personas ven un spot en televisión de las nuevas zapatillas de una marca. Son las que aparecían en el blog y que lanzó la chica. El cantante anuncia un concierto para encontrar a la chica y volver a cantar con ella. Son muchas las chicas que quieren cantar con él, pero solo lo hará la dueña original de las zapatillas. Para entonces el vídeo en YouTube alcanza los 3 millones de visitas. Al concierto acuden 300.000 fans, la mayoría de ellas con las famosas zapatillas. Al final del concierto, la chica misteriosa aparece en el escenario y se calza la zapatilla que el cantante sostiene en la mano. La pareja canta su famoso tema. Ya se han encontrado, y los fans han sido testigos de esta unión provocada por una zapatilla perdida. Y así, un cuento clásico se transmitió de forma adecuada a las audiencias actuales.